las atribuciones correspondientes para intervenir algunos puentes de la avenida 28 de Julio y también de la avenida de la Cultura. Sin embargo, frente a ello se ha pronunciado el gerente de infraestructura de la municipalidad provincial, el señor Roger Montesinos. Vamos a escuchar qué es lo que ha referido, pues él asegura que ya se hizo el mantenimiento de esos puentes peatonales. ¿Observan lo mismo? Me parece que no. A continuación escuchamos sus declaraciones. El gerente de infraestructura de la Municipalidad del Cusco, Roger Montesinos, se pronunció con relación a la solicitud del municipio de Huanchac para la entrega de competencias con el fin de que se intervengan los puentes deteriorados de la ciudad, señalando que ya se cumplió con brindar el mantenimiento de una de las infraestructuras ubicadas en la avenida 28 de Julio y aquellas comprendidas entre el quinto paradero de San Sebastián y Enaco. Los puentes de la avenida La Cultura, a la altura de Garcilaso y Lunzac, serían intervenidos el 2024, pero también se ha solicitado la autorización al Plan Copesco para realizar una renovación integral. Justamente que el ingeniero responsable han hecho los mantenimientos necesarios, ¿no? Hemos, dentro de la programación que hemos tenido este año, es el mantenimiento de los puentes, ¿no? No solamente van a ser, también van a ser de la Avenida La Cultura, también señalarles a ustedes que hemos hecho el mantenimiento de la Avenida La Cultura en el tramo de lo que es el quinto paradero hasta Enaco. No sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Cómo es que está? Quiero que entiendan, eso es mantenimiento. Lo que queremos es la transferencia para hacer un expediente técnico y hacer la renovación del pavimento de la avenida. Para eso queremos que nos deleguen las competencias. Ustedes están pidiendo también. Así es, estamos, no solamente de esta avenida, también la avenida de Vitamiento, ¿no? Fíjense, nos ha dejado el gobernador Coco Acurio y hasta la actualidad no se hace el mantenimiento. Por eso, para que nosotros, mediante la gestión del municipio, podamos hacer no solamente el mantenimiento, sino también, como le digo, una nueva construcción en la Avenida de la Cultura, queremos que nos den las competencias. ¿A quién se le está solicitando? Al Plan Copesco. El Plan Copesco actualmente que tiene las competencias. Para la Avenida de Vitamiento, pero para los puentes... De la UNSAR, de García... No, ese mantenimiento lo vamos a hacer también nosotros. ¿No? Sí, lo vamos a hacer. ¿Cuándo empezaría su trabajo, gerente? La primera semana de enero ya debemos estar empezando. Como le he dicho, hay una programación que se ha hecho y hemos empezado por los puentes de la avenida 28. ¿Ya no será posible entonces otorgar esa transferencia a la municipalidad de Huanchac? Pedía, ¿no? La transferencia. No, pero si siempre hemos hecho. Yo he estado también en la época del doctor Moscoso y se ha hecho el mantenimiento, ¿no? Es parte, son vías principales de la ciudad, ¿no? Pues en este momento no se puede hacer el mantenimiento de la vía de la 28 de Julio porque está en trabajo, ¿no? Con la vía expresa. Pero una vez que se entreguen, se tiene que entregar al municipio del Cusco para que haga el mantenimiento total de esta ciudad. El funcionario refirió que se destinó 90.000 soles para el mantenimiento de 3 puentes, lo que demandó trabajos de pintado, tarrajeo y cambio de estructura metálica. Puentes que nos dice que ya han sido intervenidos, ¿cuánto dinero ha demandado? 90.000 soles, ¿no? Son cada puente aproximadamente un 30.000 soles. De lo que estaba, han cambiado bastante. Veíamos unas fotografías de un mes atrás, estaban totalmente abandonadas, ¿no? Hasta creo que había estructuras que estaban colgando, ¿no? Y si vemos, no solamente se ha pintado, sino para que vean interiormente la estructura metálica se ha hecho el cambio. ¿Qué trabajo se han hecho? Si nos puede especificar, por favor. Netamente, comenzando el pintado, se ha hecho todo el tarrajeo del puente, el pintado, se ha cambiado la estructura, la plataforma metálica que tenían estos puentes, ¿no? Ese es por eso que no se ve ahora, porque ahora están tapados ya con una plancha y por eso no se están notando lo que se han hecho ese reforzamiento. 28 de julio. Los de la Avenida de la Cultura está para el mes de enero. Entonces, ¿se va a dar el mantenimiento de estas estructuras? Sí, es parte, no tenemos un plan de trabajo, que el cual se está articulando todo el año y para el próximo año está a hacer este mantenimiento de los puentes de la 28, claro. Perdón, de la Avenida La Cultura. Pero regidor, se indicaba, ¿no? Hay cierta inacción por parte de la comuna provincial y se indicaba, no están dando mantenimiento, por eso nosotros queremos intervenir. No, por eso le vuelvo a decir, me hubiera gustado visitar con ustedes el mantenimiento que se ha hecho a la Avenida La Cultura, ¿no? En el tramo, vuelvo, del quinto paradero a lo que es la Universidad Landina se ha hecho un mantenimiento. Aparte de eso, también señalarles a ustedes, este año hemos tenido 38 obras en todo lo que es la noroccidental, noreste, comunidades campesinas y centro histórico. Aparte hemos tenido 3 obras por contrata. Uno es netamente Pardo, la otra obra es el Centro de Salud San Pedro, la otra era la avenida Colectores Collasuyo, y también hemos tenido esta obra por importos por más de 34 millones de soles. ¿No? Finalmente, con relación a la conclusión de la obra de colectores API, se indicó que la misma aún tiene un saldo por ejecutar del 7% y que ésta se encuentra en etapa de conciliación entre la empresa privada y SEDA Cusco. Está en conciliación con SEDA Cusco,
Actualmente, esta semana, me ha informado el administrador del contrato que ya se va a definir. ¿No? No se ha concluido, pero no, un año. Lamentablemente, pues, vuelvo a decir, es otro proyecto que hemos agarrado como lo que es Avenida Pardo, ¿no? Con muchos problemas, y estamos tratando de solucionarlos. La resolución del contrato por la empresa, ¿no? ¿Y ahora cuánto nomás se queda de ejecución? Son 7-8% nomás. ¿Se podrá hacer el año que viene? Esperamos. No, claro, al 100%, ¿no? Ya hemos salido de repente de aspectos netamente técnicos, legales, y vamos a ir para adelante, ¿no? $90,000 de inversión en este mantenimiento de algunos puentes de estas avenidas, tres de ellos, en el tema de la pintura, en el tema del mantenimiento en general, y sin embargo no se observa ello. A estas alturas, cuando vemos estos puentes, parece que se van a caer prácticamente, y es mucho dinero el que se ha invertido en hacer este mantenimiento. En todo caso, pues usted evalúe si se está trabajando de forma adecuada o no, si se percibe lo que se invierte en estas actividades. Es lo que ha referido el gerente de infraestructura, el señor Roger Montesinos.